863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabello y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos constitucionalistas, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Especialmente contenta de anunciaros una nueva colaboración semanal, una nueva sección que gustará mucho a nuestros seguidores, especialmente a aquellos que han sido hostigados sistemáticamente por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. A partir de ahora, María Rosa Díez tendrá una sección en Estado de Alarma llamada Facua al Descubierto, donde básicamente iremos desvelándole a ustedes cuáles son los entresijos, cuál es la realidad de una asociación de consumidores que desde luego dista muchísimo de serlo y dista muchísimo de ser, en el caso de su líder, ese prescriptor de opinión, referencia en los medios de comunicación hegemónicos del progresismo. Y muy al contrario, y ustedes conocen el turbio asunto del Facuagate, que es el nombre dado a un escándalo surgido a raíz de filtrarse un grupo de Telegram en el que Rubén Sánchez ha capitaneado durante años y se ha dedicado a acosar a usuarios de Twitter críticos con Podemos, a los que le ha cerrado la cuenta, o con su subvencionado chiringuito de Facua, que en los últimos años ha recibido casi 6 millones de euros, a pesar de negar el que básicamente se trate de un chiringuito subvencionado. Para contar, para garantizar el éxito y los datos absolutamente inapelables de esta sección, tendremos a la experta en estas cuestiones, María Rosa Díez. ¿Cómo estás, María Rosa? Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días a todos. Tienes que estar especialmente contenta porque... se acaba, ayer te comunicaron una sentencia a Rubén Sánchez por la que el juzgado de instancia número 83 de Madrid ha condenado a Rubén Sánchez y a Carlos Fernández Guerra, ex community de la policía, por atentar contra tu honor con insultos machistas al pago de 6.000 euros y a publicar durante 6 meses la sentencia en sus respectivas cuentas de Twitter. Tengo aquí el tuit, explícame tú, ahora lo pondremos para nuestros seguidores para que puedan ver cuál es el tuit que le lleva a ser justísimamente condenado. Cuéntanos.
Pues mira, lo has contado, lo has resumido tú muy brevemente, muy bien. Estoy buscando el tuit para explicarlo con datos concretos. Lo que hace Rubén Sánchez en su día fue publicar una foto de mi perrita Pepa. Uh-huh. Y dice exactamente en el tuit: esta es la perra de María Rosa Díez, amiga de Luis Pineda. Todo el mundo somos amigos de Luis Pineda cuando no estamos en contra de él, vamos. Amiga de Luis Pineda, finge ser asesora de la policía y tiene varias condenas. Y pone, como te comento, la foto de mi perra. El juez considera que es un juego de palabras que se quiere hacer con la perra y su dueña. Dice que no queda claro cuál es el sentido de hacer esta exposición pública de mi mascota y que está claro que se usa el doble lenguaje al que nos tiene acostumbrado Rubén Sánchez para atacarnos. Y utilizando pues este insulto machista que por el cual ha sido condenado a, como bien dices, a pago de 6.000 euros si publicar, lo que más estoy más contenta, a publicar la condena en su Twitter durante 6 años. Perdón, 6 meses, perdón, que ya es bastante. Sí. En concreto, yo estoy leyendo el tuit, estamos viendo el tuit, cita un tuit tuyo de Pupi Pepa, tu perra, en la que básicamente tú das las gracias, Tito Luis, por tus mimos, lametones y galletitas para ti, y él cita explícitamente ese tweet y dice: esta es la perra de María Rosa Díez. Evidentemente te está llamando perra. Y eso es el juego de palabras, pues, que dijo el fiscal. Sí, es el juego de palabras que dice el fiscal y dice el juez que es un juego de palabras, porque también, como dice muy bien el juez, una perrita no puede fingir ser asesora de la policía, tener varias condenas y ser amiga de alguien, ¿no? Está claro que lo que utiliza es un doble lenguaje, jugar con el lenguaje, con los silogismos, y que efectivamente utiliza con ese doble lenguaje la forma de insultarme, ¿no? Utilizando la imagen de mi perrita. Pero vamos, que al final el juez lo ha visto como lo ha visto el fiscal y como habíamos propuesto nosotros, que eso es un tuit en el cual se utiliza el doble lenguaje para soltar esos insultos. María Rosa, ¿se podría decir que el cazador ha sido cazado, puesto que Rubén Sánchez ha presumido en múltiples ocasiones de comer, de partir con la gente que está dentro de Twitter, que es la que cierra las cuentas de Twitter a petición suya? Dice, él presume siempre de que le han llamado por teléfono para avisarle de cuando su cuenta estaba comprometida, cosa que no hace falta ni comentar, ninguno de ustedes cuenta con esa deferencia, ¿no?, de una red social privada. Y en este caso se puede decir que él ha sido cazado, ¿no?, con sus mismas tretas. No conocía o se ha olvidado de cuáles son las normas básicas de una red social con la que quizá contaba, con la que podía colaborar en este caso también para zafar de esta sentencia condenatoria. Este buen señor está acostumbrado ante años a creer que sus redes sociales son el campo y el moro, como digo yo, para publicar lo que cree que puede publicar, lo que le da la gana, y faltar a todo el mundo. No hay más que leer el chat de facuaguet.com, donde incluso tú misma, Cristina, has sido machistas en ese chat, yo también. La imagen pública que da es muy distinta a la que realmente es. Lo bueno de esta sentencia es que demuestra que efectivamente este señor es lo que es, un machista, punto. Hay una cosa que va más allá de ese tuit por el cual le condenan, y es la explicación a por qué ese odio contra ti, por qué Rubén Sánchez te elige para esa campaña de acoso y derribo que en lo personal llevas sufriendo durante años. Sí. Y es que tú eres una absoluta experta en todas las prácticas mafiosas de este señor, y tú sabes muchísimas cosas de esta asociación. Sin ir más lejos, sí, y en lo más reciente, tú te has dado cuenta de una cosa muy curiosa, un asunto bastante extraño, protagonizado por el flamante ministro comunista de consumo, de la cuota comunista del gobierno, que se ha dedicado básicamente a decir que nuestro tejido empresarial, nuestro sector turístico,
es poco menos que basura. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque creo que las personas que nos están escuchando se van a reír bastante. Sí, bueno, me vas a permitir, Cristina, que primero haga una pequeña introducción de por qué sé tanto sobre Facua y sobre Rubén Sánchez, sí, más que nada para que la audiencia sepa por qué, ¿vale? Y de qué viene el acoso que tú misma has citado. En el año 2002, a mí, en plena crisis, se me ocurre echar una mano a la gente publicando unos cursos de Community Manager gratis, ¿vale? Estos cursos, la mujer de Rubén Sánchez, Keka Sánchez, los daba por su lado y cobrando 800 euros cada curso. Yo los daba gratis. Por eso a mí Facua me ha atacado continuamente desde el primer momento. Terminaron arruinándome mi reputación, arruinando mi empresa, dejándome sin dinero, diciendo que yo era una falsa asesora de la policía. Por cierto, ha sido hace poco condenado también Facua a rectificar esa noticia, diciendo que es efectivamente quedé acreditado que soy asesora y profesora externa de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, bien, todo esto viene, como te digo, para quitar la competencia contra su mujer, ¿vale? Llevo desde el año 2012 sin poder trabajar, he agotado absolutamente todos mis recursos y mis ahorros, y cada vez que consigo un nuevo cliente, Facua se encarga de hacerle llegar las noticias publicadas contra mí, todas falsas, lógicamente, y me quedo sin trabajo y sin dinero. Todo ello ha provocado que, lógicamente, esté ociosa, y se me ha ocurrido, en todo el tiempo que dispongo, pues dedicarme a investigarles. Gracias a eso, como yo suelo decir, soy la Biblia de Facua y de Rubén Sánchez, ¿no? Y tengo abundante documentación que voy publicando en mi blog, que si no te importa, voy a decir la dirección por si alguien quiere ver lo que voy publicando, que es facua.mariarosa10.com. En este blog que te comento, y ahí viene lo que estabas citando hace un momento, según la ley de subvenciones andaluza, una asociación de consumidores tiene que tener, lógicamente, un número de socios, ¿no? La ley de subvenciones andaluza considera socios aquellas personas que, con dos condiciones. La que nos importa hoy es la primera, que es que socio es todo aquel que tiene voz y voto en la Asamblea General de la asociación, siendo la Asamblea General el acontecimiento más importante dentro de dicha asociación. En este caso, podéis ver en la web de Facua mismo, en los estatutos de Facua, ¿vale?, que en el artículo 16 dice concretamente: el Congreso de la asociación se celebrará cada 4 años y, como órgano máximo de Facua, le corresponderá, punto B, elegir a la Junta Directiva y revocar a sus miembros, ¿vale? Pero, sin embargo, luego en la siguiente página dice: a los congresos, que hemos dicho que para elegir a la Junta Directiva, asistirán los representantes de las asociaciones de Facua en el número y forma que establezca la Junta Directiva. Nos estamos encontrando aquí con el hecho de que la Junta Directiva escoge entre los 250.000 socios a los 25 socios que van a votar a la propia Junta Directiva. Luego, por los eso, más cercanos a Rubén Sánchez, evidentemente. Hombre, por eso, lógicamente, por eso en 35 años, Cristina, todo el mundo ha salido por unanimidad y una sola candidatura, porque no se puede presentar nadie ni puede ser votado nadie, y cómo puede ser que entre los 25 delegados de los 250.000 socios todo haya salido por unanimidad, ¿no? La creación de cargo de vicepresidente para el hijo del presidente, que en este caso es Rubén Sánchez, fue elegido también en este organismo, en esta asamblea, y escogido la gente que podía votar por la propia Junta Directiva. Esto es una cláusula absolutamente antidemocrática, ¿no? Y lo que tú comentabas antes, que sobre todo suponiendo y teniendo en cuenta que este señor va de adalid de la participación de los círculos podemitas, es un fan absoluto de la democracia y de la transparencia, de la cual presume en todos los medios de comunicación, y cuando un partido político no está, en teoría, a la altura de esta democracia y de esta transparencia, desde luego lo hace saber, ¿no?
Mira, te voy a dar dos detalles divertidos, no solamente uno, sino dos, que apoyan lo que estás contando. Lo primero, que la Asamblea General, donde fue elegida la nueva presidenta, que fue el 12 de septiembre de este año, del 2020, don Alberto Garzón, el ministro de Consumo, dice textualmente en su Twitter: a las 12 de la mañana, acabo de participar virtualmente en el Congreso de Facua, que renueva en dirección. Mucha suerte y ánimo a su nueva presidenta, Olga Ruiz, y gracias a toda la organización por bla, bla, bla. Vale, eso es a las 12 de la mañana. La votación fue celebrada a las 2 de la tarde. Elegida por unanimidad, en la cuenta de Twitter ponen: elegida por unanimidad en nuestro cuarto congreso, Olga Ruiz como nueva presidenta de Facua. Es decir, que Alberto Garzón sabía 2 horas o 3 horas antes quién iba a salir elegida. Lógico. Claro, o sea, son cosas que te quedas como sorprendida, ¿no? Y además, os reto a que me digáis una sola vez en 35 años en todas las Facuas nacionales, una sola vez, que haya habido 2 candidaturas y que incluso en esa única candidatura que no hayan salido ninguna por unanimidad. Todas han salido una única candidatura y todas por unanimidad en las 15 votaciones de los congresos de las facuas provinciales. Esto es fantástico porque además te da la medida de cómo esta asociación es la ungida por los servicios prestados por parte del ministro de Consumo comunista, cuyo modelo productivo y modelo de consumo y modelo democrático es el de Cuba. Entiendo que también lo será, por tanto, el de la asociación del señor Sánchez, y que 2 horas antes de la elección, de la publicación de esta señora, este señor ya sabía, cómo no, que iba, quién iba a ser la presidenta, ¿no? Claro, porque aunque fuera la única candidatura, en teoría la votación no se había celebrado. Por lo tanto, podían aprobarlo, podían negarlo, podían lo que, pero él ya sabía concretamente que iba a salir. Un tema también, Cristina, sobre el rango democrático de Facua, ¿vale? Es que en los propios estatutos de Facua dice que los socios deben de guardar el máximo respeto por la junta directiva. Esta cláusula fue utilizada contra una socia en una resolución del año pasado en la Agencia de Protección de Datos, cuando la pobrecita socia denunció a Facua por enviarle spam. Y porque la socia no quería que le enviasen spam. Tú puedes ser socia de cualquier asociación y negarte a recibir spam, que eran emails comerciales de la asociación. Pues en la sentencia en el auto de la propia Agencia de Protección de Datos del año pasado, que podéis encontrarlo en la propia web de la Agencia de Protección de Datos, deja claro que Facua dice a la Agencia de Protección de Datos que que debido a las declaraciones de la socia en Twitter sobre que no quería que Facua le enviara spam, Facua toma la decisión y lo deja negro sobre blanco de expulsar a la socia. Impresionante. Hay un montón de datos, un montón de pruebas, un montón de documentos que demuestran la organización no democrática y el chiringuito que estos señores tienen. Y lo bueno, Cristina, es que los documentos oficiales están o en la propia web de Facua o en web gubernamental. Bueno, lo bueno además es que este señor parece actuar con total impunidad gracias a los medios de comunicación que lo tienen como prescriptor de decencia, de consumo, de decencia, de prácticas de consumo y de democráticas con respecto a los partidos y a cómo tenemos que actuar las personas, cómo nos tenemos que articular éticamente en la sociedad. Y es evidente que nadie va a sospechar que un señor que sale hablando con voz de párroco de parroquia de barrio, pues evidentemente va a llevar a cabo este tipo de prácticas absolutamente mafiosas, oscuras y que nada tienen que ver con lo que él predica, ¿no? Para quien tenga alguna duda, María Rosa Díez es quizá la persona más acosada por este señor, una persona que ya le ha ganado en 2 ocasiones en los tribunales y que desde luego les puedo asegurar tiene todo perfectamente documentado. Te puedo dar otro caso gracioso, ¿vale?
para que gracioso, bueno, yo le llamo gracioso para, porque realmente a mí me fascina la capacidad de Facu y de este señor para ir de Robin Hood por un lado y aprovecharse que cuando destapamos sus chanchullos diga que es porque él ataca empresas. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que es lo último que he descubierto de este señor. Este señor y Facua tienen denunciados a la empresa Amazon en Twitter y en su página web diciendo que Amazon está vendiendo productos fascistas, que Amazon vende productos falsos, que Amazon tiene esclavos como empleados. Y la pregunta, Cristina, es ¿por qué entonces Facua no denuncia a Amazon en los tribunales o en consumo? Pues te voy a decir por qué. Yo supongo que es porque hay una empresa, una organización sin ánimo de lucro que se llama TechSub Spain, que pone en contacto a Amazon con distintas ONGs. Y Amazon dona 2.000 euros cada mes a estas ONGs, además de darles un alojamiento gratuito. ¿Tú sabes, Cristina, dónde está alojado la web de Facua? En Amazon. ¿Por qué entonces no denuncia a Amazon? ¿Por qué? Porque está recibiendo una donación mensual de 2.000 euros de parte de Amazon, Facua. Y porque está alojando su página web en la nube de Amazon. Por lo tanto, ¿por qué? Porque lo mismo que pasó con Pepefón, pero bueno, como ya has dicho antes, documentación tengo para aburrir. Iremos poco a poco desgranando todos los temas de Facua y de este señor. Bueno, este ha sido solamente un aperitivo de lo que les espera a ustedes con la que, ya se lo aseguro, es la persona que más daño puede hacer a este sujeto que hasta ahora ha estado actuando con absoluta impunidad y que gracias a la batalla personal de la persona que capitanea, que lidera esta sección, que es María Rosa Díez, ya ha sido condenado por dos tribunales distintos y que no les quepa ninguna duda, lo será próximamente. En la siguiente sección hablaremos de todo el turbio asunto de las facturitas con la Junta de Andalucía que tiene este señor, por qué no ha sido condenado todavía y de algunas otras cuestiones que ustedes hasta ahora todavía no conocía. María Rosa, muchísimas gracias por tu valentía, por atreverte a pues ir en contra de un señor contra el que, ya te puedo asegurar, se atreven muy pocos o ningún medio de comunicación, excepto tú y excepto este que es Estado de Alarma. Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.